Hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. And you? I'm doing awesome. Thank you for asking. How was your day? Muy bien, muy bien. Ayer estuve enfermo. ¿Cómo se dice? Yo me recuerdo dolor de cabeza, por eso no me pude conectar. Headache. Oh, you get a headache. Sí, ayer estuve bien mal. Oh, ¿y el suyo qué tal? Ya casi de vacaciones. Yes, we're going to rest from classes, but I work in a call center, so we don't have vacations. Where do you work? At the Office Gurus. ¿En serio? Yeah. So we don't have vacations. Well, we have but yearly vacations. And I already had them. So I'm going to be working, but yes. No van a tener clases, así es que pueden hacer sus planes. Sí, quizás veré películas en mis vacaciones, en las noches. But yes, ahí vamos a inventar algo. Me alegro mucho de verlos. Creo que ya vieron el mensajito que les mandaron, ¿verdad? No vamos a tener clases toda la semana de vacación de agosto. Así es que, pues, ahí hagan sus planes para los que van a tener el día completo. Y los que solo la tardecita también hay que inventar algo. Tardes de películas, una de terror, lunes, martes de comedia. Así pueden hacer su cartelera, ¿verdad? Así. Ok, so espero que todos hayan tenido un bonito día y que pues agradecerles que están a tiempo tempranito, ¿verdad? La última clase de la semana y espero que repasen, ¿verdad? Que hagan su tiempito o traten de completar la sesión 2 de la plataforma, ir avanzando. Recuérdense que para hoy a medianoche tienen que estar completo mínimo la sesión 1, ¿verdad? Ya vamos a revisar los ejercicios. Me parece que los primeros 2 ya los hicimos, pero sí es importante que esté toda la sesión 1 completada para este día, a más tardar a medianoche. Para que pues se vea que ustedes están activos y al día con sus ejercicios. Esto es importante también para las reservas de los módulos siguientes. Ahora vamos a comenzar. Luego pues les recordaré cuando ya pues la mayoría del grupo esté conectada. Ahorita solo tenemos 8, pero ya. Vamos a empezar. Ayer Francisco, y si alguien más no estuvo, estuvimos con el último ejercicio. Ahorita les comparto. ¿Se recuerdan? Estuvimos practicando unas preguntas. Aquí les modifiqué la presentación ya con las preguntas en orden. Ayer las ordenamos y las practicamos, ¿verdad? Y eso fue lo último que hicimos. Esto ya lo practicaron ustedes, pero vamos a hacer un como repaso. Aquí ya se las puse en orden, que también ya lo hicieron ustedes ayer en su cuaderno. Y vamos a ir como en cadenita. Vamos a chequear las respuestas. And let's see. I'm going to ask you the first one, Cesar. Are you there, Cesar? Hi, teacher. Okay, nice. Can you tell us, do you work on weekends? No, I don't. You don't. Okay. Can you ask the same question to another classmate? ¿Quiénes están? And there is Francisco, there is Janet, Kevin, Fatima, Emily, Mario. Fatima. Okay. Ask the question to Fatima. Does your boss work very hard? The first one. La primera siempre. Okay. La primera siempre. Okay. Mm-hmm. Do you work on weekends? Fatima? Are you mute, Fatima? Está en mute. No, me está fallando el internet. Yes, we see that. Do you work on weekends? Did you listen the question? Se nos fue, creo. Yeah, she disappeared. Okay, no worries. Ask another classmate. Okay, Juan. Do you work on weekends? Tampoco está. ¿Escucha? Yes, Fatima. Yes, I do. Era mi respuesta. Oh, excellent, Fatima. Thank you. Can you ask the second question to another classmate? Francisco. Ask the question. Read the question. Do you work on weekends? Yes, I work on weekends. Okay, Francisco, ask the second question to another classmate. Okay, Janet. Does your boss work very hard? Yes. Yes, he doesn't. Yes, he does. Does. Ajá, doesn't es cuando contestamos negativo. Sí, sí, sí. Ajá. Yes, he does. Okay, excellent, Janet. Can you ask the same question to another classmate? La misma, pero a otro compañero. Mario, la misma. Vale. Don Mario, does your boss work very hard? Yes, she does. Okay, Mario, the third question. La tercera pregunta. La tercera pregunta. Emily. Hello. What time do you start work? Austin. What time do you start work? Okay. I start at 9. I start work at 9. Yes. Okay, good, Emily. Ask the same question to someone else. How do you get to work? How? How do you get to work? ¿A quién, Emily? A Janet. Okay, Janet. In the bus. Oh, I get to work by bus. Okay, Janet, ask another classmate. Francisco, do you have any bread? No, I don't. Wow, okay. Okay, very good job. With this we have reviewed. Esto fue el último ejercicio. Solo quería chequear y que hiciéramos un repasito del último ejercicio de la clase de ayer, ya que estuve en algunos grupos y pues, pero vi que han manejado muy bien esto, las respuestas a estas preguntas, simple present. And another part of a simple present is the frequency adverbs. Si se fijan aquí dice how often. ¿Para qué decimos que ocupamos how often? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad o cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? Ajá. Utilizamos how often cuando queremos saber qué tan seguido o con qué frecuencia sucede algo o hacemos algo. Si se fijan, después de how often dice adverbs of definite frequency. Es importante diferenciarlos porque existen dos. Están estos que son de frecuencia definida, por decirlo así, y están los otros que son de frecuencia indefinida. Esos los vamos a ver la próxima semana. ¿Qué quiere decir indefinido? Es que no nos dan una cantidad exacta. Por ejemplo, si yo le digo, I sometimes watch TV. No, solo le doy una idea general, ¿verdad? Es como yo algunas veces veo televisión. Pero si yo le digo, I watch TV 3 times a week. La frecuencia es definida. Le estoy dando una cantidad exacta de veces. Y le digo, veo televisión 3 veces a la semana. Entonces, por eso se llaman definite frequency. Adverbs of definite frequency. Luego tenemos la pregunta acá. How often equals I want to know the frequency. For example, how often do you brush your teeth? Y ahí podemos contestar de 3 times a day. 3 times a day. Ajá, excelente. Eso es lo más saludable o lo menos que hay que cepillarse, ¿verdad? 3 times a day. ¿Verdad? 3 veces. Y hay gente que se cepilla más, pero yo creo que la saludable o lo más común es 3 veces, ¿verdad? Si es menos de eso, hay que cuidarnos los dientitos, ¿verdad? Especialmente porque ya no nos van a volver a salir. Si se nos caen. Ajá. Entonces, para eso sirven estos y podemos expresar las frecuencias definidas de esta forma. Dice acá la fórmula, number plus times. El número de veces más puede ser el artículo a y luego el time period, like el periodo de tiempo. Y, por ejemplo, once y twice. Aquí tienen un asterisquillo que nos quiere decir que es incorrecto decir one time. Aquí como ven en la X, one time es incorrecto. Si queremos decir una vez, se dice once. Si queremos decir 2 veces, no se dice 2 times, se dice twice. ¿Ok? Twice. Ya de 3 en adelante sí decimos el número. Number plus times. Number 3 y luego la expresión o la palabra times. 3 times a month. Estamos diciendo 3 veces al mes y ahí el periodo de tiempo puede variar. Por ejemplo, como dijo el compañero, ¿verdad? Que es 3 veces al día, 3 times a day. Aquí tenemos el ejemplo 3 veces al mes, 3 times a month. Podríamos decir 3 veces al año, ¿cómo sería? 3 times a year. Ajá, 3 times a year. Y ahí pues ustedes van jugando con esas variaciones. Ok, entonces en esta parte recuerden que es el número, por ejemplo, de 3 en adelante, ¿verdad? 3 or 4. Y luego la palabra times. Pero si es una vez o 2, ellos solo se pronuncia once o twice. No se agrega times ni así como está abajo. Recuerden eso. Luego el a. Y el periodo de tiempo, si es day, week, month, year, etc. Y ahí pueden ir haciendo sus combinaciones. Otra forma de hacerlo es, como veíamos al principio de esta semana, agregando el sufijo LI. Para decir diariamente sería daily. ¿Ok? Como decir, I check my email daily. ¿Ok? Todos los días o diariamente chequeo mi correo. I check my email daily. I exercise weekly. I create a monthly report, etc. ¿Okay? Y otra forma es utilizando la palabra every. ¿Qué significa every? Cada. Cada. Luego un número y luego el periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos every 2 days, every 3 weeks, every 4 months. Y puede ser como las medicinas también. Se puede decir hours. Hours. Ajá. Hora. So, por ejemplo, si le dicen que tome una pastilla cada 6 horas, es take one pill every 6 hours. Okay. También lo pueden aplicar para las horas. ¿Preguntas hasta acá? Y luego pues también se puede omitir en algunos casos el número. Y aquí tenemos solo every y el time period. Every day, every week, every month. Y acá tenemos algunos ejemplos. No he desayunado con crema y con leche. Voy a silenciar porque me dio hambre la discusión de la cena por ahí. Entonces, veamos acá, tenemos algunos ejemplos. Gracias. Ok. She visits the dentist twice a year. He goes to the gym 3 times a week. I call her daily to make sure she's fine. There is a leap day every 4 years. We pay our mortgage every month. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No questions? No questions? Ok. Como no hay preguntas, vamos a continuar. En esto, se pueden fijar, en la página 13 tenemos un ejercicio en el que nos pide usar estas expresiones de tiempo para actividades regulares. Tenemos every day, podemos hacer every week, every month, every year, daily, weekly or monthly. Vamos a hacer oraciones utilizando esas expresiones y combinándolas con actividades que realizamos. Pueden ser del trabajo o puede ser fuera del trabajo. Si no quieren estar pensando en el trabajo, podemos hacer algo diferente, como decir, I drink coffee every day. I prepare my lesson plans every week. Si quieren hacerlo referente al trabajo, I pay my bills every month. Okay. I visit my family every year. Okay. So, vamos a hacer una oración por cada una de esas expresiones que están acá. Las pueden hacer en su cuaderno. Les voy a dar tiempo para que las hagan. Luego vamos a chequear asistencia y luego a compartir lo que hemos hecho. teacher solo con everyday, week, month y year? Yeah, it can be every day, every week, every month, every year, daily, weekly, or monthly. Oh, okay. Mm-hmm. Finished? Have you finished or you need more time? Okay, let's check. Volunteer to share. Not finished yet. Juan Cristobal, thank you. Every day. I drink coffee with milk almost every day. Excellent sentence. Do you have more sentences? ¿Tiene más oraciones? Okay. I submit project every week. Excellent. I pay the internet bill every month. I choose once a year. Very good sentences. Excellent job. Any other volunteer? Solamente. Excellent. Thank you so much for sharing. Okay. Is there any other volunteer? Any other volunteer wants to share? Mario, thank you so much. I have a meeting every day. Excellent. Continue, please. I take a break twice a day. Twice a day. Okay. Twice a day. Twice a day. Very good. I check my email twice a day. Uh-huh. I go to the doctor 4 times a year. Mm-hmm. Pretty good. Excellent job. Any other? Only that. Only that. Thank you so much. Is there another volunteer? ¿Alguien más? ¿Algo otro voluntario? Okay, if no more volunteers, we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia y pues luego vamos a continuar con el desarrollo de los temas que tenemos para esta noche. Adriana Raquel Consuegra. Adriana Raquel Consuegra. Okay, she's not present. Andrea Simei Callejas. Present, teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena Gutiérrez de Sandoval. Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lizeth Lobo Andrade. Brenda Lizeth Lobo Andrade. Briseida Lizeth Vázquez. Briseida Lizeth Vázquez. César Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you, César. Elia Yanira Canizales. Present. Thank you, Elia. Fátima del Carmen Cubillas. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier Valle. Good evening, teacher. Good evening. Gisela Beatriz Hernández. Gisela Beatriz Hernández. Jocelyn Yajaira Iraeta. Jocelyn Yajaira Iraeta. En el chat escribieron. En el chat. Ok. Entonces. Ok. José Roberto Hernández. Present. Uh-huh. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra Escalante. Katia Alessandra Escalante. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López. Present, teacher. Thank you. Nirna Janet Ángel. Present. Thank you. Odalis de María Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Santos. Oscar Armando Santos. Emily Fabiola Brizuela. Present, teacher. Thank you, Emily. Okay, let us continue then. What we have next is a conversation. This is what we have here in the, after we complete this exercise, making sentences using a time period, plus an activity and a definite adverb frequency. We have this conversation where we can see that topic being used in a real life setting. So let me share the material where we have the audio. Aquí tenemos el audio ya. Okay. Remember that si estamos diciendo once or twice, esas pues no llevan número de veces, pero si decimos de 3 en adelante, sí necesitamos decir el número 3 más la cantidad, la palabra times, 3 times y el periodo de tiempo, 4 times y el periodo de tiempo. Pero si vamos a decir una vez o dos veces, no utilizamos la palabra times. Esas son excepción, once, twice. Y aquí podemos ver en conversation where Kate says, well, I do aerobics twice a week. So the idea is to practice the topic in a real life setting, as you see here. So we're going to listen to the audio program. And then remember that you can repeat after you hear. We're going to mute the microphones and repeat after each interaction. So I'm going to pause the audio so that you can repeat after listening, okay? Page 39, exercise 10, conversation. I'm a real fitness freak. Part A, listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Do you have any questions? Teacher. Yes, en la primera estrofa la puede decir usted para poder comprender, porque la del final, Kate, o cómo se dice ahí. Kate es el nombre del muchacho con el que está hablando. Ah, ok. Y la oración es, you're in great shape, Kate. You're in great shape, Kate. Está diciendo, estás en gran forma, Kid. Any other question? No more questions? Okay, I'm going to play the audio once again so that you can practice alone. And after that, we're going to go to breakout rooms to practice with our classmates. Page 39, exercise 10, conversation. I'm a real fitness freak. Part A. Listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, so we're going to proceed to practice in the breakout rooms. ¿Tiene por ahí la imagen? Hola, hola. Ahorita, eso estoy viendo, permítame. Para compartirlo. Ajá, para compartirlo, poderlo. Yes. Yes. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Okay. Sí, se ve. Empezamos. Empecemos. Okay. ¿Quién con quién lo van a hacer primero? Primero las señoritas. Ok, ladies first. Después, luego los caballeros. Usted y yo si gusta, Emily. Ok. Emily. Ok. Okay. Empieza. Ok. No escuché. Ajá. Solo que dime cómo se empieza porque no escuché bien el audio cuando yo lo puse. Si gusta empieza entonces. Ok. Tú empieza. Ah, yo empiezo. Yes. Ok. You're in great shape, Kate. Thanks. Are you? I really finish Fred. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Do you like to play some style? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I try, but I'm not very good. No problem. I try you at 15. Okay. Hoy intercambiamos. Okay. Okay. Are you in great shape? Thanks. I wish I really finished free. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, what way do you play? A week. Le falta la otra parte. A week. Ahí le falta la otra. I play tennis very week. Every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Sometime. How well do you play? Right. Well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I've given you few tips. Feed. ¿Cómo se dice aquí? Feed tips. Oh. En la última. Few tips. Okay. Thank you. Kevin, comenzamos. Okay. Where in rain? Should it keep? Thanks. I guess I am real fitness free. We will work over what? ¿Cómo se pronuncia? ¿En cuál va? En la tercera, Ruth. Es how often do you work out? Work out. Well, I do aerobic twice a week and I play tennis twice a week and I play tennis every week. Tennis, I'm shooting liking. Oh, do you want to play sometime? Whoa, oh, what way do you work play? Pretty well, I guess. We are with you, not very good. No problem. I give you few tips. You are in great shape, okay? That we eat rather bread. How often do you work out? Will do aerobics. Dicen can I play tennis every good? Tennis, that sounds like a lot of fun. How do you do play so many? Oh, how well do you play? Better way good. Well, I read, but I am not very good. No problem. In it, do your feet tips. Vaya. No sé, hay unas palabras como que les cuesta, ¿verdad? ¿Cuáles sienten ustedes que les cuesta? La primera, word, you, la primera de Ruth. La primera de Ruth. You're in great shape, Kate. You're in great shape. You're in great shape. You're in great shape. Shape. Kate. Your shape. Kate. Shape. 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 Ajá. Shape. 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 Excelente. Shape. Shape. Y de ahí la otra que escuché que les costó es la de guest, porque tratan de pronunciar la U y la U no se pronuncia. Exacto, es guest. Ajá. Ajá, es guest. Ajá, es como la marca, pues. Solo acuérdense de la marca. Ah, solo guest. Ok. Gracias. Thank you. Yes. Y en la segunda de Kane, no es will, es well. Well. Ajá. Ok, ahora traten de practicarlo aplicando las correcciones. You're in great shape, Kate. Tie with it, Rela. Fit, frame. Yes. I guess it, Rela. I guess. Ajá, pronúncialo así junto. I'm a real. Ajá. I'm a real fitness freak. Uh-huh. I'm a real fitness freak. Very good. How often do you work out? Weekly. Well, into bit. Listen with well. I play tennis every week. Repita esa parte, toda esa parte. Way in do. I do. Where I do. Aerobics. Aerobics. Twice a week. Twice. Way I do aerobics. Twice. I play tennis every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. Oh, do you want? Oh, do you what? Play so much? Sometimes, too. Ooh, how well do you play? Pretty I would. I guess. I guess. Bueno, ya ensayamos. Nos vemos. Nos vemos. Ya nos vemos. Well, I heard some of you practicing and you're doing a very good job. However, I would like to know if there's still any question or doubt, algo que se les haya dificultado o si tienen alguna pregunta. No? Okay, so let's continue. So I know that you practice a lot. And the next slide, it's part of your material where in this one, we're going to be using the words in bolds, las que están en negrita. As you can see, it's how many and how much. This is the main, the focus of this conversation. Do you have any idea of how to use how many and how much? ¿Tienen alguna idea de cómo usar how many y how much o para qué es? The difference between how many and how much. How many is used with countable things. With countable and how much things? Is not countables. With non-countable things, excellent. That is the difference. And for this conversation, esto es parte de su material, el que descargamos y pues de esto no tenemos audio, así es que pues repetiremos la conversación después de mí. Okay, we start. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? $20 to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Any questions about this conversation that can be pronunciation or maybe vocabulary? Teacher, la pronunciación del donde dice bonuses, ¿no dice how many bonuses? How many? How many bonuses? How many bonuses? Casi igual que como la ve ahí. How many bonuses? Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Teacher. Allí donde dice how much do you receive? Receive. Es como receive. Y la primera. Receive. Okay. Any other question? No more questions? Okay, do we have volunteers to role play? ¿Voluntarios? ¿O quieren practicar primero en rooms? Escójalos aquí, teacher. Así se nos quita la pena. No sé si por ser viernes hay menos conectados, no están encendiendo la cámara, entonces no sé si realmente están o no por ahí. Voluntarios. Andrea, okay. Who wants to practice with Andrea? No, Juan Cristobal. Okay, Andrea and Juan, you can start, Andrea. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? You're mute, Juan. Yes, I do, Ruth. How about you? Yeah. Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2 bonuses. It's bonus for more than 600. Excellent. Thank you so much for your participation. Okay. Hicieron un excelente trabajo. Los oí que dudaban, pero de repente ustedes mismos se corregían. Así que excelente. Andrea, por ahí vimos que anda un angelito. Están haciendo un gran sacrificio. I know, pero valdrá la pena. Vamos. Sobrinos. Es sobrino. Ay, mire, pues está babysitting. Sí. Ok. Está haciendo un babysitting y está estudiando. Bien. Any other participant or volunteer? Yo, teacher. Buenas noches. Ok, Oscar. Oscar and Briseida. Chivo. Briseida, hola. Para ellos, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? I no understand. ¿Qué te dijo, perdón? Yo soy Ruth. Y tú eres Joss. Volvemos a empezar. Sí, sí. Me había aterrizado. Ellos, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bananas do you have per year, Ruth? I have 4 bonus. What about you? And how much do you receive? I have I have just 2, but each bonus in 4 more than 6,100. 600. 600. Mm-hmm. 600. 600. Thank you so much for your participation. It's only 2 words, and this one is receive. Acuérdense que la primera, bueno, suena como I. Receive. Receive. Ajá, casi la segunda tampoco se pronuncia ni la tercera E. La primera suena casi como E. Receive. 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 Ajá, receive. Excellent. Now, bueno, acerca del uso de how many and how much, decíamos que tiene que ver con si el nombre que estamos mencionando es contable o incontable. Tenemos el noun o la palabra money. ¿Se recuerdan cuál se usa con money? How much es para incontables, para no contables, y how many es para contables. Vamos a escribirlo aquí. Voy a poner mayúscula acá. How many. Más. Después de how many. ¿Dónde está el signo? Más. Ok, así es como vamos a usar how many plus countable noun y how much plus uncountable noun. Entonces, con el noun, todo lo que nos rodea es un noun. Cuando digamos noun, es todo lo que nos rodea. Silla, persona, gato, computadora, todo es un noun. Entonces, el noun money es contable o incontable. Contable. La palabra money. Countable. Countable. Entonces tendría que decir cómo para preguntar cuánto dinero. How does money do you have? Tiene que ser how many or how much, dependiendo. Como, ajá. How many. How much money do you have? Ajá. Ok, hay como confusión, ¿verdad? En la conversación, ¿cómo está? Pueden buscarlo en la conversación que acabamos de practicar. ¿Está con how much o con how many? How many? Money. I have 4 bonus. What? Okay, aquí está. How many están bonus? Hablando de money, de los bonos. How much? Ajá. Pero no, pues sí, no es dicen... how many. Si es con relacionado a los bonos. O bonos. How many bonus. Pero después está how much do you receive? No, el how many se define a los bonos, vea. Y de ahí le pregunta que cuándo va a recibir. ¿Cuánto recibe? Algo de eso, de sus bonos. Entonces es how much, por eso. Ajá. Claro. Y entonces es como que queda un poco confuso, ¿verdad? Ok. La palabra money es incontable. Porque no tiene un número específico. No tiene plural. La palabra en sí, money, nunca vamos a ver que diga monies, ¿verdad? Entonces, no, esta palabra money no tiene plural. Bien bonito el círculo, ¿verdad? Voy a dejar de usar el lapicito, gracias. Voy a escribirle de nuevo. Cuando sea money, puede ser how much money. Podemos preguntar cuánto dinero recibes por mes. How much money do you receive per month? Ajá, porque la palabra dinero, ella en sí no tiene plural. Entonces es incontable. La palabra money en inglés es incontable. Por eso vamos a usar how much con ella, o cuando nos refiramos a dinero es how much. ¿Qué puedo contar? Puedo contar los dólares. Y si se fijan la palabra dólar, con doble L, dólar, ella sí tiene plural. Dólares. Dólares. Ajá. Pero como tal es contable. Sí. Puedo preguntarles cuántos dólares hay en tu billetera. Entonces, how many. Ahí sí, porque voy a usar la palabra dólares y es contable. Los dólares sí, pero en sí noun money no es contable. La palabra money se toma como incontable porque no tiene un plural en inglés. Puedo contar dólares porque ellos sí tienen plural. Puedo decir dólar o puedo decir dollars. Entonces, how many dollars do you have in your pocket? Vamos a ver. ¿Cuántos dólares tienes en tu bolsillo? Aquí sí puedo usar many con un contable tal como dólares. How many dollars do you have in your pocket? Ok. Pero si digo money, esa es incontable. Veamos otro ejemplo. La palabra agua es también incontable. Water. Water. Es incontable. How much water? Si yo le quiero preguntar, ¿cuánta agua? En México sí. En México aguas. Sí. Aguas. Aguas. Ok, how much water? ¿Cuánta agua tomas por al día? How much water do you drink a day? Ok, how much water? Ahora, la palabra como tal agua no tiene plural, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo contar? Los vasos de agua sí los puedo contar. Entonces, si yo le quiero preguntar, ¿cuántos vasos de agua tomas al día? Ahí la pregunta sería, how many glasses of water do you drink per day or a day? A day. How many glasses of water do you drink a day? Okay. ¿Estamos entendiendo la diferencia cuando usar how much y cuando usar how many? Yes. Ok. Muy bien. Ahora con esto van a hacer unos ejercicios grupales. Voy a dejar de compartir y les voy a explicar el ejercicio. Esto está en la presentación de PowerPoint que les envié. Bueno, aquí está también una explicación adicional. How much y lo puedo usar en estos dos escenarios. How much plus uncountable noun cuando estamos hablando de cantidades. Ok. También se utiliza para cuando quiero saber el precio, como ya habían dicho. Y cuando quiero saber el precio puede ser singular o plural. Esto es nada más como porque algunos sí saben, no tienen idea que lo usamos para precio. Ahorita lo estamos viendo para cantidades. Entonces decimos, how much? I want to know the quantity or amount. Quiero saber la cantidad, ¿verdad? O el monto. Y lo voy a utilizar, how much plus uncountable noun, con un incontable. Y acá tenemos dos ejemplos. How much sugar, la palabra sugar, es incontable. ¿Okay? No puedo contar, bueno, no tiene plural. Puedo medirla, puedo separarla en cantidades como tazas de azúcar, libras de azúcar. ¿Qué puedo contar? Cups. Pounds, tazas, libras, pero en sí la palabra sugar doesn't have any plural. Como no tiene un plural en inglés, entonces se usa how much. Si yo voy a usar la palabra sugar. How much sugar would you like? ¿Cuánta azúcar quisieras? ¿Una cucharada, dos cucharadas, una taza, etcétera? How much time? La palabra time es... incontable. Puedo contar las horas, puedo contar los minutos, pero time se toma como incontable. A menos que sea cuántas veces, no referido a tiempo, sino que las veces. ¿Ok? Aquí tenemos el otro ejemplo con la palabra money. How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? ¿Ok? La palabra leche. También nunca van a ver que diga leches. So milk doesn't have plural. So how much milk is in the fridge? Okay. Quiero saber cuánta leche hay en nuestra refrigeradora. How much milk is in the fridge? Igual, pues repetimos, podemos contar los vasos, las tazas, las onzas, los litros, pero cuando solo utilizamos milk, es incontable. O sea que no hay tres leches. I don't think so. No creo. O a lo mejor sí hay, pero ha de tener el nombre en español. Tres leches. Yeah, but to be honest, no, nunca he visto en un menú de esos que diga tres leches. Ajá, en algún restaurante tal vez... latino, mexicano, yo no sé, tal vez sí lo tengan, pero el nombre debe ser así, a menos que lo quieran traducir así a machetazos, como hacemos todo, ¿verdad? Lo han de poner las three milks, no me queda duda. Multimilk. Multimilk. Ajá. Muy bien. Ahora, con how many, aquí nos dice plural contable, ¿ok? How many days, los días son contables. How many students, how many books, how many cousins, ¿ok? Entonces, este cartelito, pues ahí les queda para referencia. Y aquí está el ejercicio. Es un group work. Vamos a hacer este trabajo en grupo. En este, pues, lo voy a dejar para que ustedes visiten. Estos son tres diferentes websites. Son websites en los que ustedes van a ir a cada uno de estos links en grupo. Todos ellos tienen para que ustedes chequeen las respuestas correctas. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ir a los links y van a encontrar los ejercicios. Ahí ustedes pueden discutir la respuesta, decir, yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro. Y luego, pues, deciden cuál es la mejor opción o ir votando, ¿verdad? Por ejemplo, si en el grupo me queda Janet Odalis, Mario. Ok, Janet resuelve la 1. ¿Cuál es la respuesta para la 1, Janet? Ya Janet dice, ok, yo creo que es tal. Y yo puedo dar mi opinión y decir, sí, yo creo que está en lo correcto, Janet, o decir, no, yo creo que no, Janet. Pero ok, vos decís que es eso, ponerle así, ¿verdad? Y después chequean, hoy Odalis, hoy Mario y así. O la discuten y, ok, dos pensamos que es esta y solo tú piensas que es esto. Entonces la mayoría gana y seleccionamos la que dijo la mayoría. Ustedes van a decidir su propia dinámica, ¿ok? Y al final del ejercicio ustedes chequean. No me puedo meter, o sea, si les voy a poner los enlaces en el chat porque sé que a veces les hace difícil copiar de los PowerPoints. So los voy a poner acá, los voy a copiar los tres, se los voy a poner en el chat para que ustedes los pongan en algún blog de notas o le den clic y se direccionen de una vez. Ok, ahí están los tres enlaces, son tres sitios que van a visitar para practicar usando how much, how many, y ahí mismo van a chequear sus respuestas, a discutir, y ese es contable y es incontable, entonces yo creo que sí iría esto y esto, ¿ok? Entonces lo voy a poner en grupo para que se hagan estos ejercicios y pues la idea es que todos participen, ¿verdad? Déjenme. Listo. Sí. Vamos a poner... There we go. Okay. Hola, hola compañeras. Fátima. Hola, hola Oscar. Hola Fátima. No sé por qué aparece. ¿Qué tal? No bien, se han unido a los rooms. Si no pueden unirse, voy a intentar porque en la principal no podemos hacer el ejercicio. Ajá. Y los links no me han caído al WhatsApp, please. Es que los mandé al chat de la meeting. Ve unos botoncitos ahí. Hay uno que dice mensajes. Sí. Ahí están. Ah, ok. Uh-huh. Uh-huh. Fátima ya está. Fátima. Hola, Fátima. recorded. Okay, you're back again. I see everybody's here. One more time. All right, were you able to finish all the exercises? ¿Pudieron terminarlas todas? Okay, yes. And how was it? Was it, I want to hear your opinion. What do you think? Were they easy? ¿Estuvieron fáciles? ¿Se divertieron practicando? Sí. ¿Ya? Nos divertimos, claro. Excelente. Sí, nos divertimos. Bien, me alegra mucho. ¿Preguntas o sintieron que está difícil el tema? ¿Creen que necesitan practicar más ese tema? No, está muy interesante el material que nos dio. Excelente. Está bien interesante. Very good, I like to hear that. Y si quieren seguir practicando más en el primer enlace, ahí solo le dan siguiente ejercicio y les dan más. Ajá. Por si se aburren un poquito en vacaciones. Yeah. Entonces, abajo donde dice more exercises, si usted le da clic ahí, le da más ejercicios. Así es que ahí pueden seguir, ahí les queda el material. Y pues si no hay preguntas, chequearíamos asistencia antes de continuar con el contenido. Okay. Okay, so no questions? No? Yes. Okay, let's see. Adriana Raquel? It's not here, Adriana Raquel. Andrea Simei? Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena? Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lisette? Brenda Lisette? Briseida Lisette? Present, teacher. Thank you, Briseida. Hoy le toca 101, si se puede quedar un ratito después de la meeting. I would appreciate it. Okay. César Ernesto? Present, teacher. Thank you, César. Elia Yanira? Present, teacher. Thank you, Elia. Fátima del Carmen? Present, teacher. Francisco Javier. Hello, teacher. Hello. Gisela Beatriz. Gisela Beatriz. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you. José Roberto. Present, teacher. Thank you, José. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Mario Ernesto. Present, teacher. Mirna Janet. Present. Thank you. Odalis de María. Odalis. Present, teacher. Thank you, Odalis. Give me 1 second. Okay, nos quedamos con Odalis. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you, Oscar. And Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Okay, let's continue here. Let me share the screen again. Okay, what we have here is a reading exercise. Tenemos un ejercicio de lectura. And what is it? It's a welcoming letter. Es una carta de bienvenida a Dominique's, al nuevo trabajo de ella. El ejercicio consiste en leer y responder las preguntas que estén acá en el ejercicio 6. It says, Travers Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here is some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week, get in contact with customers, answer clients' questions about our products, take orders on the telephone, call potential clients. Vacations, 2 weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mac Travis, CFO. Okay, that is the reading. Do you have any question about the vocabulary? The meaning, maybe? ¿Alguna pregunta del significado de alguna palabra nueva? ¿O estamos bien con eso? En la parte donde dice, please read it carefully. Carefully. Please read it carefully. Es por favor lea con cuidado. Carefully. Okay. Is there any other question? Job title, así es. Job title es como el nombre de la posición, el título de la posición que va a ocupar. No, me refería a la pronunciación de la frase. Yeah, you did it correctly. Usted lo hizo correctamente. Job title. Job title. O en sí el título, que sería Junior Sales Manager. No, no, era la frase, title. Ok, that's correct, yes, title. Era lo correcto. Yes, it's title. Any other question? Duties. Duties, la palabra duties son como responsabilidades, duties o deberes, o responsabilidades, those are duties. Is there any other question? El signo más siempre se va a pronunciar así entre cuando... Yes, plus. Para concatenar dos palabras, siempre plus. Plus. Tiene en vacaciones, 2 semanas por año, más feriados públicos. Okay, let's see. we have three sentences and we have to say if they are true or false. Dominique speaks to clients in her new job. Is it true or false? Repeat the answer. The question, well, the sentence. Son cuatro oraciones. Tenemos que decir si son true para verdadero or false para falso. La primera, Dominique speaks to clients in her new job. True. Yes, it's true. Entonces it's ahí tienen que escribir number one, true. True. Number two, her salary is 100 per week. One. False. 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 False, yes. Number three, Dominique gets a yearly vacation. False. 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 Are you sure? 2 weeks per year. Oh. Uh-huh. 2 semanas por año. 2 semanas por año, o sea que es true. Sí, es una, ajá, tiene vacaciones anuales. That is true. Okay. Uh-huh. It's true. It's true. Number four, she has to work on holidays. False. Is false. Ajá. False. False, porque aquí dice que tiene vacaciones 2 weeks per year plus public holidays. Holiday, public holiday. Ajá, that's correct. Entonces, en number four, that should be false. False. Mm-hmm. Muy bien. So that's a good reading exercise. Tenemos otra conversación con how much and how many, como para hacer review de lo que hemos visto. So vamos a practicar pronunciación un par de veces, a ver vocabulario y pues ahí les quedaría de tarea revisar el material y la plataforma, por favor, completar los ejercicios a más tardar para ahora a medianoche. ¿Hasta qué ejercicio tendremos que llegar? Mínimo todos los de la sección 1 de la plataforma. Uh-huh. Si pueden pasarse a la sección 2 y avanzar con eso, sería excelente. Pueden adelantarse. Ok. Okay. Okay, I think that podemos dejar esta conversación para el próximo, no, esta semana recuérdense que no tienen clases, entonces la vamos a dejar mejor, en vez de hacerla la carrerita en este minuto que nos queda, mejor lo dejamos para el regreso de la vacación, para que nos sirva como repaso y cerremos la unidad 1. Okay. Wow. Sí, para que recordemos el how much y how many, de todos modos ya se nos terminó el tiempo. Así es que pues eso es lo único que faltaría de su material y nos va a servir como repaso al regresar de la semana de vacación. Si no tienen preguntas, pues recuerden por favor trabajar en la plataforma para que no se vaya a tomar como si están abandonando el módulo o no están trabajando, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. And I wish you have a good vacation. Enjoy and see you on next Monday. Okay? Thanks. Thank you. Have a good weekend and a great vacation. Good night, everybody. Good night. Goodbye. Good night, teacher. Bye. Bye. Enjoy. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Hi, Briseida. Thank you for staying. Gracias por quedarse. How are you today? ¿Cómo le va? I'm fine. Excellent. ¿Cómo se ha sentido en las clases? ¿Cómo siente que va? Bien, siento que estoy aprendiendo. Muy bien. ¿Estuvo usted en el módulo básico 1 también con inglés corporativo? Sí. Sí. Muy bien. De las actividades que hemos hecho o de las que hacían antes, ¿qué siente usted que le funcionaría mejor? ¿Quisiera que retomara algo de su facilitador anterior o de las actividades que estamos haciendo ahorita? ¿Hay algo que en especial a usted le gustaría que incluya más en mis clases? ¿Algo que le esté ayudando mucho? Pues fíjese que antes sí tenía duda con la pronunciación, ¿verdad? Pero usted me está ayudando bastante. Cuando yo le pregunto, si se ha fijado, escucho lo que usted me dice y estoy poniendo en práctica, porque sí, la pronunciación antes sí me costaba, pero hoy ya incluso yo he puesto hasta aprenderme como canciones en inglés para la pronunciación y siento que he mejorado bastante. Excelente. Y también lo que son los, ¿cómo se llaman? El vocabulario. Ahorita ya he empezado así como aprenderme palabras, porque al inicio sí me costaba bastante. Le costaba mucho. Sí. Ok, me alegra mucho escuchar eso. Y siento que he agarrado fluidez también. Siento que he agarrado fluidez a la hora de pronunciarlas. Muy bien, entonces le invito a que siga practicando, a que no se quede con las dudas y que cualquier pregunta que usted tenga de la pronunciación, no importa cuántas veces tengamos que repetirlo hasta que salga bien, para eso estamos y lo mejor es que vayan bien desde la base, ¿verdad? Así es que no se quede con las dudas porque si no, pues le va a ir haciendo más dificultoso el proceso. Solo, sí está bien, sí, ahorita estoy aprendiendo de mi parte porque sí quiero aprenderlo. Y solo que yo tengo un problema, fíjese, teacher, que siempre me conecto como 8 y 10, 8 y 8, lo más que, no, porque hoy me conecté 8:40, porque me da un tráfico bárbaro. Pero ahí voy a estar conectada. Ok, sí, bueno, espero que no, recuérdense que hay un mínimo de asistencia. Ajá. Y tiene que ver con los minutos de conexión. Entonces, para que no le vaya a afectar, tal vez no sé si se puede conectar. Yo sé que, pues a veces, no sé si usted va en el transporte público o en su vehículo. Entonces, si le es posible conectarse desde el dispositivo, solo escríbame que va en el tráfico, que está conectada, pero que no me va a contestar. Escriba para yo estar pendiente y... Sé que no va a participar mientras no esté segura, ¿verdad? Que ya haya llegado a su casa, etcétera, pero no va a perder el tiempo de conexión. Entonces, así no le afectaría a usted al final, ¿verdad? Entonces, tal vez se conecte a la meeting, pero solo avíseme que no puede participar o que no puede hablar o que no puede encender la cámara y así pues ya voy a estar sabedora. Puede escribirme a mí o directamente o al chat. Y ahí cualquiera, pues, o de repente cuando termino de pasar asistencia, reviso el chat a ver si alguien me ha avisado algún inconveniente, ya sea con el micrófono o que van en tráfico o algo, y ya para ponerlos como present. Como present. Ajá, sí, porque yo escribí a las 8, pero como no me conecté, solo lo escribí, pero al chat de que tenemos que hacer más GP. Sí, ese lo vi, pero... no cuenta, ¿verdad? No, porque tiene que estar conectada a la meeting, porque sí le tomé asistencia, sí toma que está presente, porque al final sí se conectó a la meeting. Entonces el Zoom, la plataforma deja registro de que usted se conectó y cuántos minutos estuvo conectada. Por eso le digo que si le vuelve a suceder o si le está sucediendo muy seguido, trate de conectarse, aunque no esté participando en la clase, porque si no, sí le van a hacer falta minutos de conexión y puede ser que no le den el certificado debido a eso. Pues tenía esa duda. Sí, no, pero sí se puede conectar a Zoom, conéctese a la meeting y ya sea que si va en el bus o que si va manejando, etcétera, solo dígame que está conectada en la meeting, pero que no puede participar. De todos modos, Zoom le está tomando el tiempo. Ya después cuando usted llegue a su casa me avisa y ya dice present y igual vea, ponemos ahí que está y por lo menos ya va a ir escuchando para que pues no va a entrar así como que ¿qué están haciendo? ¿De qué me perdí? Vea. Sí. Uh-huh. ¿Alguna cosa más, Briseida? No, solamente eso. Ok, Entonces, pues no la entretengo más y le agradezco por haberse quedado y le deseo feliz fin de semana y felices vacaciones. Gracias igual, teacher. Okay, bye, sleep well. Bye. Bye.